Qué bueno. Qué Hola, bueno, un qué placer bueno. saludarlos. Un placer, un placer. Muy bien. A ver si se ve el zapato. Ahí está, se ve el zapatito. Redrado. Ay, es tremendo. Esto es tremendo, te digo, lo de Vanessa Wassinger. Wassinger se llama esta chica. Wassinger Z. Que tiene 27 años y era la novia de Tomás Redrado. Resulta que en una revista esta semana cuenta que Redrado la invitó a salir a ella para alejarla de su hijo. ¿Qué? O sea, tremendo. Después contó que Redrado acude a brujas para limpiar la Qué feo casa. Esto, para mierda. Hacer limpieza de casa, la limpieza de. Que le puso un pelo rubio en el congelador, en el freezer, para que limpie la sala. Tiene un caje con heladera este muchacho. ¡Basta! No digan esas cosas que me distraigo. Bueno, y para, y dice que Redrado le dijo a ella en su momento, yo no quiero que mi hijo esté con vos porque vos sos modelo. Y a mi hijo lo vas a arruinar. Mi hijo tiene que ser diplomático, está para otro nivel. No quiero que esté con gente como vos y no quiero que le pase lo que me pasó a mí. Aparte contó esta chica que le pasa una cifra en dólares a Luciana Salazar, que Redrado le pasa una cifra de 5 ceros a Luciana Salazar. O 5 ceros. Sí. ¿En dólares? ¿En dólares? Por Matilda. Y ahí empiezan las historias de... No puede ser, fue 5 ceros por 5 dólares. Bueno. Un montón. 5 ceros son 100 mil dólares. Bueno, chicos, lo lamento. Dice eso la revista y dice eso esta chica. Ahora, no, yo mes? No conozco la cuenta bancaria del señor. ¿Qué sé yo? Bueno, sí, dice que por mes le pasa dólares porque... Ahí está la pregunta. ¿Por qué? Me voy. ¿Por qué? Se colgan de Redrado. Totalmente. Se están colgando de Redrado. No, pero es tremendo. Choreando nuestro salario. Sí, es verdad todo lo que dice... Es tremendo, ¿viste? Lo de las brujerías, todo. Día de furia o movida publicitaria. Por un lado está la versión que Sol Pérez, a Sol Pérez le regalaron ese auto con un moño rojo arriba en el techo y ella se ofendió y fue y se lo rompió todo. Le rompió toda la luleta con un palo. Ta, ta, ta. Me gusta el futbolista. Otra versión dice que es una campaña publicitaria. ¿Ustedes qué dicen? Campaña. Campaña publicitaria. Campaña. No. Estamos dando rosca a la campaña publicitaria ajena. Furia. Campaña publicitaria, muy bien. Lo dejo a tu criterio. Bueno, chica, veremos. No, se enoja, así que no hablo. Lo dejo a su criterio. Pero este era el cierre de Lewis Hamilton. Bueno, no importa. Lewis Hamilton, el glamour en la Fórmula 1, porque el señor ahora es modelo. Ah, entonces. Boy. Pasó de los autitos chocadores a ser modelo, así que maravilloso Lewis Hamilton, nos encanta. Vamos que no, 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 no me lo pusieron de cierre. Bueno, Fito y sus amores en Nueva York, seguimos. Fito con Margarita, con Martín, que son los hijos ahí a la izquierda de la pantalla, y la señora de amarillo es Eugenia, la pareja de Fito. Estuvo en el Carnegie Hall, cantó 21 músicos en el escenario, la rompió, así que bien por Fito que está rodeado de todos sus amores. Y ya está todo perfecto. Es afina. Y no es canta. Pampita alentó a Polito en Tortugas. Ese señor que está en la foto es, digamos, su suegro, vendría a ser. Ah, pero no sería mi idea. No, pero ella dice que no son novios, que son amigos. Así claro. Que ahí estaban ahí en el palenque. ¿Ustedes fueron al palenque alguna vez, chicos? ¿Eh? ¿A dónde? Siempre hay que tener un palenque donde rascarse, dice el Martín Fierro, ¿no? Y yo, a mí me da un poco de ilusión. Yo les tiro la pelota para que ustedes hagan los centros. No, ¿Ven, no tú podemos. Vos tenés palenque encima o no? No, ya no. No respondo. ¿Sabés cómo lo tiene? Ay, no me respondo. ¿Sabés quién soy yo? Palenque. El cierre de la pluma soy. Todo marcado, todos los abdominales se construyeron. No, se traba el ¿Qué cierre. Sería eso? ¿Eh? ¿Está bien el cierre? No me rompan los anteojos, ¿eh? Me rompen los anteojos después.